Vivimos en una sociedad donde los cambios se producen con una celeridad que no nos da tiempo a aceptar las diferentes formas de ver la vida bajo la mirada de otras personas que no son como uno es. Esos cambios, algunas veces, los rechazamos por miedo a no entenderlos, produciendo situaciones que son incomprensibles para un sector de la humanidad. Aceptarnos los unos a los otros siempre ha sido un reto para las personas. Somos diferentes, y es cierto, pero eso no deja de ser un obstáculo para que trabajemos todos juntos por un bien común. Aceptarnos como somos. Hola, abuela. Vale. Como cada mañana, Marina se levanta para acudir a clase y para preparar la tarea en casa, cada día durante la semana. Tras el desayuno, sus obligaciones no han variado. Como una más de la familia, ayuda en casa y a sus padres. Recoge el cuarto, hace la cama y pone o quita la mesa cuando le toca, así como hacer algo de deporte y en ocasiones conectarse con la asociación Crisalis. Ella es Marina, una joven trans que desde muy pequeña sabía lo que quería en la vida y por ello está luchando. Y bueno, yo soy una persona transexual y estoy muy orgullosa de serlo. Yo me siento muy bien, muy orgullosa de que mi familia me respete y mi amigo, vamos. Sí, es verdad que ha habido un poco de bullying con amigos antes, pero bueno, ya soy ya el pasado. De conocimiento de ser una persona trans, porque eso aquí en Melilla nadie lo sabía, supongo yo. Porque yo, mi familia no lo sabía, excepto ahora. Siempre ha sido especial. Siempre hemos tenido algo que notábamos tanto su madre como yo, de que Marina es una niña especial. Siempre ha sido muy feliz, hay que decirlo. Y siempre hemos intentado pasar por lo que a ella más le gustase, ¿no? O sea, en ese sentido, en temas de juguete, en temas de juego y todo, nunca hemos tenido ningún problema con ella. Y lo que hicimos fue simplemente escucharla, ¿no? O sea, cuando ella realmente nos dijo que era una niña, bueno, pues lo que hicimos fue buscar asesoramiento e información, porque tampoco es fácil, ¿no?, de asimilar. Esto es una cosa que nunca te han explicado en la vida. Y bueno, pues tienes que ir poco a poco asesorándote y buscando información para poder comprenderlo. Yo ya lo notaba ya poco a poco. Ya era algo que decían, no puede ser, quiero decirlo ya. Pero también tenía miedo de que no me respetasen, no tal. Entonces, pues yo se lo dije un día a mi madre me abrazó, me dijo que mi papá y yo me iban a apoyar, me iban a querer tal y como soy. Y pues yo ese día ya lo dije y me puse ya con una sonrisa que no veas, de cara. Yo en principio creía que estábamos hablando de una persona homosexual, porque es lo primero que te viene, pero no llegaba a entender, no, decía que no podía ser porque digo, tan pequeña no puede ser. Hasta que bueno, pues que un día pusimos la palabra transexualidad, vimos un montón de cosas que no nos gustó para nada, y hasta que vimos infancia, transexualidad. Y ahí fue donde nos metimos en la página de Crisalis y escuchando otros comentarios de otras familias y otras vivencias, pues veíamos que se reflejaba muchísimo a lo que estábamos viendo. Comprender los sentimientos de las personas no es fácil, sobre todo cuando se refiere a tu propia familia. En este caso, Marina ha tenido mucha suerte. Su familia la está apoyando desde el primer momento. Sí, porque hay familias que no apoyan a otra persona si fue gay, lesbiana, transexual, bisexual, etc. Yo de pequeña jugaba mucho con mi hermana y en el recreo jugaba con mi amiga y eso a la sirena. Y bueno, yo veía peli también de sirena, Ariel, mi amiga la sirena, 1-2-3 Plus, y bueno, me iba a elegir agua marina y digo, yo creo que agua marina me va a decir, no, eso es mi hortero. Y digo, bueno, pues marina. Entonces, pues no sé, también tiene eso tal, porque el mar y todo eso. Me encanta. Yo como estaba jugando con mi hermana y tal, pues yo le decía, Teresa, llámame Marina, pero a lo mejor otra persona
pues no sé, no le dice que le llame Marina, no le dice que, no sé, no quiere jugar a esas cosas, porque a lo mejor se siente tímido y no quiere decírselo a nadie, y así, pues, no sé. Hay que también decírselo a los padres, a los padres, para que le escuchen, y bueno. Existen dos retos importantes para estas personas. Uno es la aceptación familiar, que en el caso de Marina todo fue normal, y el otro es la aceptación de la sociedad. Pero, ¿cómo fue ese reto para Marina? Desde el momento en que los padres aceptaron la situación, comenzaron las dudas sobre cómo tratar el tema fuera del seno familiar, por lo que se pusieron en contacto con la asociación Crisalis. Una vez ya asesorados, fueron a hablar con el colegio de Marina. Esos primeros contactos fueron con muchos nervios. A mí me daba muchísimo apuro llamar a quien sea, pero sabía que tenía que hacerlo, ¿no? Al principio fuimos al colegio, es verdad que no nos pusieron ninguna pega, nos dijeron que no iba a tener ningún problema y que lo único es que no había ninguna ley que en Melilla amparase a los menores transexuales ni ningún protocolo educativo. Entonces fue eso lo que más se hizo tardar, el poder dar el paso y poder hacer el tránsito en el centro. De hecho fue lo más duro para Marina. Y bueno, para mí y para su madre también, porque ella no entendía cómo en casa podía ser Marina y podía estar en casa como ella era, y cómo en el colegio no podía hacerlo todavía, ¿no? En esta ocasión, para el colegio fue un desafío abordar el tema y cómo dar solución. La directiva del centro, Anselmo Pardo, asumió con responsabilidad el tema y trató en todo momento de realizar de la manera más sencilla posible la salida y entrada de clase de Marina. Bueno, nosotros nos vino la tutora de Marina, estaba en segundo, que había hablado con los padres y había hablado con ella y que había una situación, una realidad que había surgido. Entonces, bueno, pues nosotros nos entrevistamos con los padres. Vimos el nivel de compromiso y de concienciación que tenían los padres, hablamos con la niña tenía muy claras las cosas y entonces bueno, pues fue iniciar un proceso que hasta ese momento no existía. Por un lado, encargamos a la jefa de estudios, Sabrina, para que iniciara un proceso de investigación, que viera cómo se habían dado procesos en otros centros, en otros colegios, ponerse en contacto con ellos. Y por parte nuestra, pues poner en marcha la maquinaria de los órganos colegiados. Yo me acuerdo especialmente del día en el que me lo trasladan como jefa de estudio, para proceder al tránsito, porque además fue un día antes del periodo vacacional de Semana Santa. Los padres primero se entrevistaron con la orientadora del centro y me llegó a través del equipo de orientación, pero pocos días más tarde, dos o tres días, si mal no recuerdo, me puse en contacto con el padre y ya me llegó la notificación, porque le comenté que nos llegara una notificación, que nos mandaran una notificación oficial. Y a partir de ahí pues empezamos a trabajar. Durante el periodo vacacional pues nos informamos del cómo se llevaba, del proceso que se llevaba a cabo en otras comunidades autónomas, empezamos a leer y a releer protocolos. Hubo un claustro, se explicó en el claustro la situación, el claustro fue muy receptivo. Un consejo escolar, que es el órgano más decisorio del centro después del equipo directivo, y en el consejo escolar también se vio la opción. Fue los pasos que se fueron dando, los primeros fueron por unos pasos de iniciativa por cambiar el nombre por el de Marina, aunque las listas oficiales todavía no se podía cambiar, pero ya dentro del colegio se normalizaba eso. Se habló, los padres vinieron a informar a los padres del colegio, la clase de la hermana también, que estaba en cuarto, también se informó. Como las vacaciones estaban muy próximas, pues optamos de acuerdo y de consenso que el paso siguiente sería la vuelta a vacaciones y que Marina viniera vestida como quisiera. Tanto con la familia como, bueno, pues en este caso con la inspección de aquí, de la dirección provincial, pues para poder llevar a cabo el tránsito de la mejor manera posible y garantizar, bueno, pues que Marina pudiese venir al centro, a nuestro centro educativo, pues
como ella se sentía. Para mí fue un reto y una responsabilidad muy grande, porque, claro, era el primer caso que se daba en la ciudad autónoma de Melilla. Algo, bueno, pues que me llamaba mucho la atención era, pues, por ejemplo, las diferentes opiniones, ¿no? Y el decir que cómo se iba a proceder si era una niña muy pequeña, porque en aquel entonces tenía 6 años y que con esa edad, pues quizá no sé, tendría pues muy claro o muy claras las cosas, pero todo lo contrario, o sea, Marina lo tenía claro y lo tenía claro desde hacía tiempo, por lo tanto no nos entretuvimos en esa cuestión, esa no era la cuestión era dar una respuesta acorde con lo que esa niña y esa familia demandaban, y era el único objetivo que el equipo directivo del centro tenía en ese momento. A partir de ese momento, el colegio se planteó que tenían que llevar a cabo un protocolo de actuación para este tipo de casos en nuestra ciudad, por lo que se pusieron manos a la obra. Cuando, como jefa de estudio, me encuentro con este caso en el centro, nosotros lo que hacemos es elaborar un pequeño documento donde recogíamos, pues, lo que decía, las cosas más significativas dentro de, bueno, pues, nuestro propio caso. Entonces surge después la idea de crear un seminario, de hecho fue Rafa Robles, el hasta hace poco presidente de Adlega, el que, bueno, en una reunión me propone ser la coordinadora de este seminario, bueno, pues puesto que ese mismo curso nos habíamos encontrado con este caso en el centro educativo. Por lo tanto, bueno, pues por supuesto dije que sí, que sin ningún problema. Presentamos en la dirección provincial esta petición para realizar este seminario. Entonces, un grupo de docentes en el que se encontraba Elena Fernández Treviño, Rafa Robles, los padres también de Marina, porque quisimos también tener esa parte, ¿no? Y esa, la voz de las familias, que es algo muy importante, además de otros muchos compañeros y compañeras que hicieron una labor estupenda y maravillosa, comenzamos a reunirnos y a trabajar sobre el que finalmente fue nuestro protocolo, el protocolo con el que cuenta la ciudad autónoma de Melilla. El debate fue intenso porque sobre todo queríamos que quedase un protocolo muy sencillo y muy fácil de aplicar y que no quedase algo muy elaborado donde después se generasen muchísimas dudas, sino todo lo contrario, para poder, en la medida de lo posible, facilitar el trabajo a cualquier centro educativo. Por eso decía esto es lo significativo, porque claro, al terminar el protocolo, bueno, pues pocos meses después entró en delegación de gobierno y ya que tenía el compromiso pues con este protocolo, pues sentí un orgullo al tener que este equipo impulsar para que Melilla, para que los centros educativos de Melilla pudieran contar con ellos. Sí que es cierto que al anterior equipo se lo remitimos porque el protocolo, bueno, pues nos reunimos con el anterior director provincial, pero bueno, ya fue con Juan Ángel con el que, bueno, impulsamos todo esto. Pasó por los claustros para que como órgano colegiado dentro de los centros educativos pudieran aprobarlo y que Melilla pudiera contar con esta herramienta. Entonces decidíamos que hacía falta tener un protocolo. Nos pusimos en contacto con la dirección provincial, nos dijeron que un grupo de docentes iban a elaborarlo y pedimos que mi mujer y yo, como padre y madre, pues nos dejasen entrar, y nos dijeron que sí, que por supuesto que podíamos entrar. Entonces, bueno, pues estuvimos ahí varios miércoles reuniéndonos, buscando varias fórmulas de poder hacerlo, y al final creo que se hizo un gran protocolo, de hecho creo que es uno de los mejores que hay ahora mismo a nivel de toda España. Y se entregó a los centros educativos, cada centro educativo pues lo ha acogido, y la verdad es que aquí en Melilla ya ha servido para muchas personas que han podido hacer el tránsito y no han tardado ni 2 semanas en poder hacerlo tranquilamente, sin ningún problema. Hemos conseguido que se haya un protocolo educativo, nos gustaría también que hubiera un protocolo en sanidad, que también creemos que es muy importante para las personas. Y sobre todo fundamental que haya una ley estatal trans
en la cual, bueno, ahora mismo la ley lo que te dice es que tienes que ser mayor de edad, que tienes que tener un informe de disforia de género, que no se entiende porque ya la disforia de género ya no existe, por lo tanto entendemos que no es necesario, y porque por supuesto la transexualidad no es una enfermedad, eso hay que dejarlo bastante claro. Y después también esa ley te dice que tienes que llevar 2 años de hormonación cuando hay muchas personas transexuales que no se quieren hormonar. Entendemos que hace falta ya un cambio en la ley y que hable también de los menores, que no se puede dejar vulnerado, y estamos hablando de que tienen que tener paciencia, pero es que el tiempo pasa muy rápido y la infancia, pues no hay que dejarle tanto tiempo. Estamos hablando de un niño, una niña que no pueda jugar a un deporte que se quiere jugar con sus compañeros o con sus compañeras. Cada vez que vaya de viaje, tener que dar explicaciones. Cada vez que en una lista de clase te pasen el nombre y tengas que levantar la mano y decir que no es tu nombre. Son tantas cosas que tenemos que estar ahí, que bueno, que con una ley pues se cambiaría todo mucho más rápido y haríamos que estas personas serían mucho más felices, que es lo que se busca. Adiós, papá. El protocolo se recoge, bueno, una introducción, después en el punto número 1 pues contemplamos toda la legislación, tanto la legislación estatal como la legislación local, incluso legislación internacional. Entonces ahí explicábamos todo, sacábamos el articulado tanto de la Constitución española como de la Ley de Educación, incluso, como decíamos, de legislación de otras comunidades autónomas, y todo eso queda plasmado en el documento. El punto número 3 eran los objetivos principales y fundamentales de este protocolo como herramienta necesaria para el pleno desarrollo del alumnado, y después, bueno, pues también algunos objetivos específicos, todo siempre en beneficio de este acompañamiento y de este tránsito. Y sin lugar a duda, el punto número 4, que era toda la detección, la comunicación, fue el que más debate generó. El porqué, muy sencillo, pues ahí hablábamos de la comunicación, la detección, como decíamos, si venía a manos de el propio alumno o alumna, padre, madre o tutor legal, en el caso de que algún progenitor se negase a esto, ¿cómo se procedería? Entonces hemos querido plasmar todas estas cuestiones. Recogíamos dentro del protocolo que el alumno o alumna que tuviera la necesidad de ir, por ejemplo, al cuarto de baño, evidentemente, como qué baño debería utilizar en las actividades donde hubiese, bueno, pues grupos de niños por un sitio y niñas por otro, documentación, pues todo eso, la documentación del propio centro, todo eso viene recogido en el documento. Entonces, para intentar recogerlo todo de la mejor manera posible, utilizar un lenguaje adecuado, sencillo y fácil de aplicar, pues llevo muchas sesiones, como decíamos, y bueno, y creo que el resultado fue bastante bueno. En los primeros inicios, pues no sabes cómo va a salir, ¿no? Nosotros estábamos convencidos, yo personalmente y Sabrina, teníamos muy claro, teníamos un apoyo de un profesorado muy concienciado, y entonces, y la familia muy, muy, muy concienciada y con muchas ganas de avanzar en esta posición, y entonces fue fácil. Los pequeños obstáculos fueron al principio, y ya digo pequeños, y todo fue pues a rodar de forma fácil. Y llegó el día del tránsito. Marina y su hermana faltaron un día a clase. La familia de Marina nerviosa y feliz, y el centro preparado para recibir a Marina. Pero ¿cómo fue ese día para ella? Hubo un día que yo falté a clase para hacerme el pendiente, comprarme ropa que yo quería y eso, y al día siguiente fui a clase. En ese día me fui como yo era, Marina, y entré por la puerta y nada más entrar se rieron de mí, lo justo. Pero es que a mí me daba igual, porque era mi día, entonces era un poco como, vale, adiós, y seguí caminando. Entonces, pues no sé, ya luego en la hora de gimnasio ya no se empezaron a reír, ya era una cosa, pues no sé, más de mente Marina, jugar, no sé, cosas así diciendo, pues qué guay, ¿no? No sé qué, pero guay no es, ¿me entiendes? Porque es un poco, hay familia que no respeta y tal, entonces eso es lo más duro que puede tener de una persona trans. Ese día a mí nunca se me va a olvidar, porque ese día se levantó súper temprano,
tenía muchísimas prisas por llegar al centro y estaba súper contenta y salió súper contenta del centro, o sea que para nosotros fue una cosa súper importante. Fue muy sencillo porque nos dijeron, pues si ya lo sabemos. Entonces, claro, empieza a contar y dice, pues si ya lo sabíamos. Y se lo tomaron. Yo siempre decía que era fundamental utilizar una palabra y era normalidad. En el centro nosotros nos reunimos, también viene en el protocolo y fue lo que hicimos en el centro en un primer momento, pues nos reunimos tanto el equipo directivo como el departamento de orientación con la tutora en ese momento de Marina, pero también con la tutora, tenía una hermana en ese momento en el centro, por lo tanto con ambas tutoras para, bueno, pues para el conocimiento de cómo se iba a desarrollar y cómo se iba a llevar todo a cabo. Esas reuniones empezaban a ampliarse, después formaban parte también el equipo docente de ambas clases y después, bueno, pues el resto de coordinadores para que se lo trasladaran al claustro y demás. Empezamos las reuniones desde el círculo más pequeño hasta, bueno, pues ampliarlo a la comunicación del claustro por completo. Una vez informado todo el claustro, ya marcábamos en el calendario qué día se iba a proceder con hacer el tránsito. Entonces, ese día la persona no asiste al centro con el fin de que el tutor o la tutora pudieran, pues, dar toda la información a los demás compañeros y compañeras. ¿Qué pasa? Que optamos por no tener que entrar ni la jefa de estudio ni el director porque era algo normal. Normalmente cuando entran en un aula es porque ha pasado algo significativo, algo importante o algo incluso muchas veces algo malo, si me permitís la expresión. Entonces, en ese caso fueron las propias tutoras las que, bueno, pues informaron a la clase. La mayoría, pues nada, sí, ya lo sabemos, y siguieron con total normalidad. Al día siguiente se recomienda que llegue un poquito más tarde para que, bueno, pues la fila, sobre todo, como decíamos, siempre hacemos referencia a los cursos más pequeños, porque, bueno, al final los adolescentes, el instituto, pues entienden las cosas de otra manera, son ya más mayores, y que lleguen un poquito más tarde y ya, bueno, pues que se encuentren a toda la clase cerrada y que no se genere quizá una expectación en las filas y eso, pues bueno, pueda incluso alterar el normal funcionamiento. Por lo tanto, bueno, pues el tránsito se hizo, lo que es el tránsito en sí, se hizo de una manera muy rápida, se hizo de una manera muy sencilla y muy bien, como decíamos, con total normalidad y así es. Eso es lo que intentamos y creo que al final, pues, que se consiguió que se hiciera de esa manera. El caso de Marina no es el único. Hay más de 10.000 personas trans en España. Esto hizo que 6 familias se movilizaran y crearan la asociación Crisalis. Nosotros hemos tenido la oportunidad de conocerlas más de cerca gracias de la mano de su presidenta, Ana Valenzuela. Bueno, pues Crisalis nace en 2013 y nace ante la necesidad de diferentes familias en diferentes territorios del Estado español que se encuentran con la realidad en sus casas de que alguna de sus hijas les expresa que no se identifican con el sexo asignado al nacer. Estas familias, por supuesto, parten con una desinformación sobre este tema y lo que desean es acompañar a sus hijos en este proceso, ¿no? Buscan información tanto a nivel institucional como en pediatría y no encuentran las respuestas adecuadas porque a nivel institucional no hay ningún tipo de respuesta y en pediatría, por ejemplo, pues tampoco encuentran las respuestas adecuadas, ya que todo va en función en un aspecto muy patologizante y no es la forma en que estas familias desean acompañar a sus menores. Logran hacerse contactar mediante las redes sociales y deciden unirse para crear Crisalis y
empezar a informarse y formarse para poder hacer este acompañamiento respetuoso y reclamar los derechos que tienen, que deben de tener sus menores, por supuesto. A partir de ahí empieza a funcionar la asociación Crisalis, se va haciendo cada vez más grande, se van uniendo más familias y bueno, acaba siendo lo que es hoy, que es una asociación a nivel estatal, con representación en todas las comunidades autónomas y con más de 1.000 familias asociadas. Es evidente que seguramente no hemos llegado a todas las familias, pero sí que es cierto que cada vez Crisalis es más conocida o muy conocida a nivel estatal y que son muchísimas las familias que independientemente se asocien o no a a Crisalis, sí que nos llaman para recibir información y asesoramiento, que por supuesto se les da y que siempre vamos a darles independientemente se asocien o no se asocien. Y hay mucho trabajo por hacer. Sí que es cierto, nos gusta hablar siempre en positivo y huir del drama que significa siempre, sobre todo, el estigma social en cuanto a las personas trans, asociado siempre al drama y también en los medios de comunicación. Por eso agradecemos tanto que nos deis estas oportunidades, ¿no? De poder asomarnos a estas ventanas. Desde mi privilegio como persona cis, aunque sea madre de una menor trans, a hablar por el colectivo en general. Lo que sí que puedo decir es que se utiliza, el término que más utilizado es ahora mismo, es la palabra trans, personas trans, con asterisco, trans asterisco, para referirse a todas, a que abarca todas aquellas identidades no normativas, no reconocidas por la norma establecida, que es una norma hetero, binaria, cis, Entonces, desde Crisalis, el término que utilizamos es este, como término paraguas. Actualmente, la ley 3/2007, que es la que sobre identidad, lo que dice es el cambio de nombre y sexo, lo que dice es la ley vigente aquí en España, lo que dice es que podrán cambiar su nombre y sexo todas las personas que sean mayor de edad, con nacionalidad española y que aporten un informe de disforia de género. Disforia de género es igual a persona enferma mental. Y además que lleven 2 años, que acrediten que llevan 2 años de hormonación. Esto deja fuera a las personas menores de edad y las personas migradas, sin olvidar que muchas personas migradas están huyendo de sus países porque allí se les encarcela, se les mata, se les maltrata, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que, como he dicho antes, la OMS ya declaró, ya sacó de su lista de enfermedades mentales la transexualidad, por tanto, aquí en España seguimos patologizando a nivel legislativo, además. Y estamos, y aquí también se está solicitando a las personas trans que utilicen un tratamiento hormonal para adecuarse a la norma establecida, ¿no? En cuanto a los estereotipos de género, también binarios. Cuando no se deja opción a que la persona decida por sí misma si quiere someterse a un tratamiento o no quiere someterse a él. Es en la lucha en la que estamos y sobre todo también que se reconozca a las personas menores y que puedan cambiar su nombre y sexo. El año pasado el Tribunal Constitucional dictó una sentencia en la que reconocía como institucional esta ley, ¿vale? Y que dijo que las personas menores de edad podrían cambiar su nombre en el DNI y su sexo siempre y cuando se acreditara
una situación de transexualidad estable y una madurez suficiente. ¿Qué ocurre? Que, bueno, es un avance, pero no es lo suficiente, porque ¿quién acredita que esa persona menor tiene qué es una situación de transexualidad estable? Eso es lo primero, estamos cuestionando otra vez. ¿Y quién acredita una suficiente madurez? Un inicio está clarísimo, no podemos engañar, que ante la desinformación que tenemos todas las familias hemos pasado por la misma situación, independientemente de la edad de nuestra hija, en el momento en que tomamos conciencia de la forma que sea, porque nos lo ha expresado verbalmente, porque nos está enviando unas señales e indicios muy claros de que no se está identificando con el sexo que se le asignó al nacer, sobre todo cuando lo expresan verbalmente, sí que es cierto que entramos en una situación de shock inicial, ¿no? De decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo le acompañamos? Y necesitamos información, necesitamos información. Yo lo que aconsejo es que, bueno, se dirijan a asociaciones como, por ejemplo, Crisalis, ¿no?, para que se les pueda asesorar y se les pueda informar. Y evidentemente surgen muchos miedos, muchas dudas, fruto de la desinformación, sobre todo de esto. Una vez inicias el proceso y empiezas a recibir toda esta información y empiezan a acompañarte, vas viendo que el proceso es mucho más sencillo de lo que puede parecer, que los miedos poco a poco van desapareciendo, porque sí que es cierto que al final poco a poco los entornos van siendo más favorables a reconocer la identidad de la persona menor, y bueno, van desapareciendo, y sobre todo lo más importante es no poner en cuestión a la persona. No poner en duda lo que nos está diciendo, no recriminar nunca ni juzgar qué es lo que nos está expresando, no castigar, no intentar rectificar, dejar fluir a la persona y dejar que se exprese libremente. No hay ningún problema si la persona que pensamos que es nuestro hijo, por ejemplo, nos solicita ponerse un vestido. No pasa nada. Hemos de intentar deshacernos de esos prejuicios interiorizados que todas las personas tenemos para dejar en libertad, que se expresen en libertad nuestras hijas e hijos, hijes, y sobre todo acompañarles. Si pensamos en el amor que le tenemos, esto será lo que nos guíe. La visibilización de las realidades de las personas trans, en este caso de la infancia y adolescencia trans, lo que vamos viendo, evidentemente, siempre habrá personas que no sean capaces de ir más allá y de abrir su mirada, ¿no?, hacia la diversidad que ha existido, existe y existirá, ¿no? Pero también es cierto que cada vez la sociedad abre más la mirada y las personas trans se van incluyendo más a nivel social. Entonces, todo en general es más fruto de la desinformación. De la desinformación y sobre todo de los falsos mitos que hay en torno a la transexualidad. Ahí se han instalado unos falsos mitos en torno a las vidas de las personas trans, que hace que se rechace la transexualidad, ¿vale?, de forma intrínseca. Cuando tú conoces a las personas trans, sobre todo personas trans adultas, escuchas sus realidades, entonces eres consciente de que esos falsos mitos no caben. Las personas trans forman parte de la sociedad exactamente igual que cualquier otra persona, que la palabra normalidad no me gusta, nos tendríamos que plantear toda la sociedad qué es la normalidad, qué es ser normal,
que todas las personas somos diversas y todas diferentes, que la diversidad nos enriquece, llena la sociedad de color y que se acerquen a las personas trans, que se acerquen y vivan sus realidades. Que tengamos en cuenta siempre, siempre decimos que el colectivo de personas trans es un colectivo vulnerable. No, no es un colectivo vulnerable, es un colectivo vulnerado. Ha llegado la hora de que se les den sus derechos fundamentales, que no son otros que derechos humanos, que infancia solo hay una, que todo el mundo tiene derecho a vivirla con felicidad y con una sonrisa, como están viviendo nuestras hijas en general, y que invito a todas las personas que nos estén viendo a que se acerquen a nosotras y escuchen nuestras realidades. Me ha encantado. Perdona, Ana, me ha encantado lo que has dicho, lo de la diversidad nos enriquece. Eso realmente es 100%. Me ha encantado eso. Así es. Ana, muchísimas gracias por atender y bueno, esperemos conoceros más y estar más en contacto con todos nosotras. Y vosotros, pues, o vosotres. Muchísimas gracias, Ana. Os agradecemos de todo corazón que nos deis espacio y que hagáis programas tan respetuosos como este. Muchísimas gracias. Gracias a este tipo de asociaciones se pueden encontrar apoyo y respuesta a las preguntas que se les planteen y un espacio seguro donde reciben información y asesoramiento. Para Marina y su familia fue un gran apoyo. Pero cuando yo fui, había un montón de gente como yo. Me di cuenta que yo no era la única, había más personas como yo. Entonces, no sé, era algo pues diciendo qué guay, ¿no? Voy a tener amigos, voy a poder expresarme mejor porque a lo mejor ellos me entienden mejor, no sé. A mí la verdad me gusta mucho Crisali porque me divierto, me hago muchos amigues. Es importante tener a alguien que sea referente o que haya vivido lo mismo que tú. Y la verdad es que, bueno, pues viendo que estábamos aquí, quedábamos la única familia, por así decirlo, y que no encontrábamos otras familias que diesen el paso, el ir y conocer a familias de Crisali, pues nos ayudó muchísimo. Nos ayudó muchísimo porque encontramos familias que habían pasado por lo mismo, que te cuentan las mismas vivencias y que todo tiene mucha similitud. Y sobre todo para Marina, encontrarse con personas, con sus amistades, que son de la misma edad y que tienen los mismos problemas y que muchas veces se solucionan entre ellas, porque dices, pues yo cuando me dicen eso lo soluciono de esta manera o lo soluciono de esta otra. Al final son muy importantes para que ellos puedan seguir avanzando y pues para tener una herramienta de apoyo. Desde que nacemos se nos condiciona de una manera que a veces no es la que nos toca vivir. Muchas personas viven encerradas en un mundo que no les pertenece. Tenemos que conseguir que las personas vivan su vida como realmente quieran vivirla sin ninguna oposición por parte de la sociedad que les rodea. Orgulloso, pues sí, sobre todo y preocupado porque puedan darse casos que estén ahí escondidos, ocultos o que no se pueda dar ese paso y que la criatura esté sufriendo una situación que realmente es angustiosa si no se lleva bien. El papel que tenemos, tanto como docente, como progenitores o incluso como personas de la sociedad, no tenemos por qué, o sea, quiero hablar con esto en general. Tenemos que ayudar al acompañamiento de estas personas y hacérselo lo más fácil posible. Nuestro papel y nuestra labor es facilitar que las personas que no se sienten identificadas con el sexo asignado al nacer, pues puedan desarrollar su plena personalidad en las mejores condiciones posibles. Y nosotros lo que debemos hacer es facilitar siempre ese trabajo, tanto en el ámbito educativo como bien decía, en cualquier aspecto de la vida. Yo cuando me pasó todo esto, lo estaba pasando fatal, lógicamente. Es un momento muy duro, no sabes si lo que estás haciendo realmente está bien. Pero bueno, al final lo que tienes que hacer es, yo siempre se lo dije a mi mujer, que lo que teníamos que hacer era mirar a nuestra hija, y si mientras nuestra hija estuviera feliz, pues había que estar ahí apoyándola.
Y sí, lo pasan mal, pero lo pasan mal porque tienen miedo. Miedo de que la sociedad le pueda hacer daño, miedo de qué dirán. Pero bueno, eso también al final todo pasa. Y bueno, la mirada de la que te estén señalando, eso también duele. Pero bueno, al final lo que tienes que hacer es, como yo siempre he hecho, mirar a mi hija, mirar su sonrisa y seguir para adelante. Lo demás pues te tiene que dar igual. También entiendo esas miradas. Entiendo que la gente pues te señale y te mire porque es algo novedoso, porque es algo que nadie ha escuchado y porque, bueno, hay muy poca gente que lo pueda entender. Pero pues bueno, al final la gente que conoce a Marina y que me conoce a mí y todo saben que somos una familia normal, que lo único que hacemos es que tanto mi hija Marina como mi otra hija Teresa sean las dos igual de felices. No buscamos nada por el estilo, no queremos ni que una sea mejor que la otra, eso siempre lo hemos dicho. Lo que queremos es que sean tanto una como la otra igual de felices. Marina fue la que tuvo que abrir camino para que, bueno, pues todos esos niños, niñas, adolescentes que ahora mismo quieran pasar por el mismo proceso, pues tengan un camino mucho más fácil. Yo me siento muy feliz porque soy ya quien soy, ¿no? Soy ya una persona. Bueno, ya era una persona, pero ya soy yo. Oye, la vida tiene mil colores, no solo tiene sinsabores. Hay días que amanecen tristes, pero siempre habrá mejores. No hay mal que el tiempo no devore, aunque lo bueno se demore. Seguro llegará ese día, porque así es la vida. Voy a decidir que llorar no quiero. Cuando no haya vida. Oh.